Se había escondido en una oscuridad en donde ni siquiera él quería encontrarse. Pero no podía. Porque todo el tiempo en esa oscuridad, el dolor seguía ahí todo el tiempo. Entonces un día ya estaba harto. Ya no sabía qué hacer. Así que sin saber qué hacer y de puro hartazgo, decidió salir. Agarró su maleta, se puso su abrigo, se quitó los zapatos para sentir la profundidad de sus huellas en el caminar. Y se fue en busca del amor. En busca del amor es un espectáculo de cuentos, ¿no? Con música de Magaly Luque, que toca el cello, la flauta y canta. Es un espectáculo donde hay cuentos de la mil y una noches, cuentos rusos, y trata principalmente de un hombre que está completamente decepcionado a partir de que tiene el corazón partido, y que quiere pues recuperarse y sanar su corazón y no sabe cómo. Entonces recorre todo ese camino para poder sanarse. Entonces, si hay personas pues cuando tienen una gran decepción amorosa, pues el ciclo de así, ¿no? Cae hasta que tú decides, porque puedes seguir cayendo hasta el infinito y quedarte ahí toda tu vida en la oscuridad, pero un momento dices, ¡basta! ¡Quiero cambiar! ¡Quiero recuperarme! Y ahí cómo subes. Entonces esta obra trata de cómo subes, ¿no? ¿Qué clase de corazón es ese que puede hacerme sentir esto nuevo que siento? ¿Qué clase de amor puede sentir este pescador? ¿Qué clase de amor puede sentir un ser humano? Y en ese momento lo supo. Y por primera vez en la historia de la humanidad, cuando apareció la luna llena, un efrit decidió convertirse en un ser humano y dejó todos sus poderes de lado y se volvió una mujer hermosa y mirando al pescador le dijo, ¿quieres acompañarme a compartir la vida? Y el pescador asintió y sus ojos se llenaron de un azul muy, pero muy profundo. Es un buen espectáculo para venir en pareja. Y es un buen espectáculo para hacer algo después del espectáculo, porque seguramente se van a quedar con muchas ganas de disfrutar. Te invito a ver En Busca del Amor, este espectáculo de cuentos populares, en el Teatro del Olivar, de jueves a domingo a las 8 de la noche. Solo son 8 funciones, no es para que lo pienses, no es para que te pongas a ver si decides, es para saber si esto que estoy diciendo es una señal para ti, que te haga pararte, ir a Vivanda y a Plaza Vea, comprar en tu entrada, la entrada y venir. Y además después te puedes acercar y conversamos a ver si la señal que has escuchado tiene que ver con lo que pasó. Porque yo lo voy a recibir en la puerta y después voy a conversar con el público.